Muy buenos días a todos. En contados minutos vamos a iniciar la charla del tema de facturación electrónica. Vamos a dar espera a que más personas nos puedan conectar y participar de la información. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por aceptar la invitación que hace Cámara de Comercio en el día de hoy al sector de las entidades sin ánimo de lucro. Mi nombre es Orlando López, soy el encargado en temas de las entidades sin ánimo de lucro a nivel departamental por parte de la Cámara de Comercio. Invitarlos a todos a que sigan las redes sociales de Cámara de Comercio. Nos puedes encontrar en las redes sociales del Facebook como Cámara de Comercio de Armenia. El objetivo es que puedan estar al día en temas de charlas, de capacitaciones, de asesorías, encontrar toda la clase de eventos que pueden utilizar y aprovechar al máximo en sus organizaciones. También en Instagram como arroba cámara de comer, arroba cámara armenia, en Twitter arroba cámara guión bajo armenia y en el canal de YouTube como Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. Hoy tenemos un invitado especial, se llama Alejandro Niño Rodríguez. Él es el líder de implementación de facturación electrónica en el Quindío. Es un funcionario de la DIAN y están dispuestos pues a dar toda la orientación al respecto. Alejandro, bienvenido. Orlando, Compártenos la información. muy buenos días. Muchas gracias por este espacio, por estar aquí en nombre de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia y de nuestra directora, la doctora Blanca Desi Zamora. Pues es un gusto estar nuevamente con ustedes, el poder tener estos espacios para estar cercanos tanto a la Cámara como a todas las personas vinculadas a ella, a todos los empresarios del Quindío y las entidades que, como el día de hoy, sin ánimo de lucro, nos atañe esta charla. Y bueno, aquí dispuestos a compartir conocimiento, interactuar un poco y a que sacamos dudas y entendamos lo fácil, simple y sencillo que es la factura electrónica. Excelente, excelente. Y además porque esto el tema es reiterativo, a la medida que uno hace conexiones con las entidades y pregunta, venga, ¿será que sí nos aplica? ¿Será que nos aplica? Entonces, en el desarrollo nos vamos dando cuenta. También para las personas que nos ven, está habilitado el chat para que puedan hacernos las preguntas y las estaremos respondiendo en vivo. Entonces, Alejandro, quien pueda. Muchas gracias, Orlando. Bueno, para todos los presentes, para todas las personas que nos están escuchando en este momento, que están interactuando, como decía Orlando hace un momento, la idea es que podamos interactuar, miremos las inquietudes, despejarlas. Agradeceríamos que todas sean enfocadas dentro del marco de factura electrónica, con el ánimo de que tengamos una interacción muy amplia y podamos precisar exactamente qué queremos tener sobre factura electrónica. Voy a permitirme compartir pantalla. La idea es que dividamos la actividad en dos espacios. Una parte teórica, ¿sí? Que voy a ser muy breve y quizás voy a pasar muy rápido por allí. Y un segundo escenario donde vamos a revisar ya la parte práctica, que es lo que finalmente queremos con esta charla y sé que para muchos de ustedes es la parte fundamental. Llegar a esa parte práctica y saber cómo funciona la factura electrónica. Sin embargo, para ello, pues necesitamos hacer algunas precisiones frente a algunos elementos normativos o algunos elementos que son claramente necesarios tenerlos presentes para saber cómo funciona esa dinámica. Pues bien, ¿qué es la factura electrónica? La factura electrónica, sencillamente, es un elemento que se ha generado en Colombia para generar el soporte de las transacciones de ventas o prestación de servicios. Es la evolución del papel, es pasar o migrar de ese concepto físico, de ese concepto material del papel a temas electrónicos. Estamos en esa transición, muchas empresas ya lo están haciendo, muchas empresas ya lo están logrando. Es algo paradójico porque pues no estábamos acostumbrados y muchas entidades siguen haciendo factura electrónica y seguimos imprimiendo documentos. Esto es un elemento que obviamente tenemos que ir eliminando. Seguramente la práctica, la costumbre nos va a llevar a ello, pero con el paso de los días sabemos que eso lo vamos a lograr sin mayor inconveniente. Ya es una factura que es del mundo electrónico o invoice
en el mundo, en el lenguaje internacional, en el inglés, pues, trabajamos bajo una estructura, un estándar XML y UL 2.1. ¿Qué es esto? El XML, tengan presente, más adelante vamos a ver qué es eso. Es un archivo de tipo electrónico que por su facilidad para manejar, utilizar desde el punto de vista electrónico, desde el punto de vista de sistemas, es liviano, es fácil, permite sincronizar mucha información. Ese es el lenguaje o la estructura que ha diseñado la DIAN o que ha adoptado la DIAN para poder sacar la factura electrónica. Ese XML será el archivo válido para que ustedes puedan en un momento dado soportar su facturación o para que yo pueda decir mis costos, deducciones. ¿Con qué lo soporto? Con un XML, ¿sí? Vamos a tener algo que se llama representación gráfica, que es un archivo que se puede descargar en un formato PDF o en un formato JPG, como imagen, como fotografía, ¿sí? Pero, sin duda alguna, será el XML el elemento que nos va a soportar los costos o deducciones o la factura como tal. Y el lenguaje VL 2.1 es un lenguaje que se ha utilizado para poder diseñar esta plataforma. Hay en el mundo en este momento tres, cuatro tipos de lenguajes que se utilizan, pero Colombia se ha cogido en este, dado que en el momento que decide Colombia entrar ya en la factura electrónica, se encuentra que este es uno de los más versados y es uno de los que permite y facilita trabajar sobre la plataforma que viene diseñando el país. ¿Qué más tenemos sobre la factura electrónica? Entender cómo es su dinámica, entender cómo es su validación. Todo esto, y quizá la diapositiva y quienes puedan apreciar la imagen que estamos visualizando, se encuentra en las resoluciones, ¿sí? Se encuentran en los decretos, en las leyes, pero básicamente, ¿a qué se refiere factura electrónica? Son cinco escenarios los que tenemos que suplir para que se dé la factura electrónica. Un primer escenario, como ustedes lo ven, que es la generación de la factura. ¿Qué es la generación de la factura? Es ese momento cuando yo llego a tener una información. Hasta el momento tengo solamente información. ¿Qué información? ¿A quién le voy a vender? ¿Qué le voy a vender? ¿Cuánto le voy a vender? ¿Cómo le voy a vender? ¿Con qué impuestos le voy a vender? Solamente tengo información. Es el primer escenario que vamos a manejar. Y es lo que hacemos normalmente en cuando nosotros tenemos nuestros comercios o cuando una persona se acerca a comprar. Cuando nosotros somos clientes, no vendedores, sino que somos clientes, eso es lo que vamos a tener en un primer instante. La información de qué transacción vamos a desarrollar. Un segundo escenario que es la transmisión. Y ese segundo escenario de transmisión consiste en enviar esos datos que tenemos. ¿A quién le voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Qué lo voy a vender? ¿Cómo se los mandamos a la DIAN? Esa transmisión que le vamos a generar a la DIAN. Esa información que le enviamos a la DIAN es en milisegundos. En este momento se está demorando menos de un segundo esa transmisión de información. Eso es más o menos, y hacemos siempre el símil, como cuando vamos a un cajero electrónico. Nosotros vamos, entramos con nuestra tarjeta de débito o crédito, ingresamos al cajero, ella genera una serie de información por medio de datos electrónicos y nos dice si hay saldos disponibles, no saldos disponibles, puedo hacer transacción, no lo puedo hacer. De la misma manera funciona factura electrónica, de forma inmediata. ¿Cuánto demora usted en un cajero electrónico haciendo su transacción? ¿Qué sé yo? 30 segundos, un minuto, quizás dos minutos, pero no llega a eso. Hoy por hoy la factura electrónica está transmitiendo en un promedio de 485 milisegundos, como les decía, menos de un segundo, quizás menos de medio segundo, y eso facilita que esa transmisión sea muy, muy, muy ágil. Un tercer espacio que es la validación, y esa validación es cuando ya nace la factura. Ojo, hasta el momento en el punto 1 habíamos hablado de generación de información, en el punto 2 de transmitir esa información, y en el punto 3 es cuando la DIAN entra, valida los datos que usted nos ha enviado y dice es aprobada o es rechazada. ¿Qué valida la DIAN? La DIAN valida cerca de 240, algo más de datos, ¿sí? Son elementos que al momento de validarlos lo hace inmediatamente, ¿ya? Y son elementos como que tenga una numeración, que tenga una resolución de numeración, que efectivamente tenga los datos de quién está pidiendo esa factura, que tenga los datos de quién está adquiriendo ese producto o servicio, que tenga los datos de un producto. Son información básica que genera validación sobre la DIAN. Ojo, allí la DIAN no va a validar si usted vendió, qué sé yo, un avión, un helicóptero, un pan, una gaseosa. Esa información es suya como contribuyente y usted sabrá qué vende, producto o servicio y en qué valores lo vende, ¿ya? Ese elemento hasta ahí, hasta ese momento, no es factor para que la factura electrónica entre a validarlo, ¿ya? Después de que la DIAN es válida, desde que la factura es validada, si es rechazada, cometí un error, seguramente el sistema me va a decir qué error estoy
cursando y por ende voy, lo soluciono, lo corrijo y vuelvo y la envío, ¿ya? Si la factura es aprobada, pues ya fue validada y vamos al cuarto paso, que es la expedición. Y esa expedición solamente consiste en, ya está aprobada la factura, ya nació la factura, ya tenemos una factura y la estamos enviando a las personas responsables sobre esas facturas. Esa es la expedición. La recepción, pues es el momento en que las personas, el comprador, recibe, acepta esa factura. Se los explico nuevamente. Yo llego a un primer momento donde tengo unos datos de la venta de un bien o un producto. Genero una información que se la transmito a la DIAN. La DIAN revisa esos datos de forma automática e inmediata. La DIAN aprueba la factura e inmediatamente me envía una copia a mí, que estoy vendiendo el producto o servicio, y también se la envía al comprador, siempre y cuando ese comprador tenga registrado un canal electrónico para ser informado sobre esa factura. Listo. ¿Cuánto nos gastamos en ese proceso? Créanme que ese es un proceso que no tarda más de 5 o 10 minutos. Quizás la demora es lo compleja que puede ser su factura. No es lo mismo facturar una camisa, un pantalón, una hora de servicios profesionales, ¿ya? Que facturar 2.000 productos, 500 productos, 40 productos, 50 productos. Esa va a ser la complejidad de la factura. De resto, no vamos a tener nada más para ver por allí. Teniendo en cuenta la factura, miremos qué es la interoperabilidad. Y es parte de lo que les mencionaba hace un momento en el punto 5. Cuando yo genero la factura y está aprobado, ¿cómo interopera esa factura con las personas? Yo tengo un facturador electrónico que soy yo quien la emite, ¿sí? Yo quien estoy expidiendo la factura, que lo hago a través de tres posibles escenarios. Un desarrollo propio, que es crear mi propio software. Un desarrollo a través de un proveedor tecnológico, una empresa, una casa de software que se encarga de desarrollar un programa que genera factura electrónica, o a través de la solución gratuita que le ofrece la DIAN. Esos tres mecanismos que nos ofrecen finalmente nos van a llevar a tener un XML, que lo hablábamos hace un momento. Y ese XML nos va a transmitir la factura como tal. Ese XML es identificado con un CUFE, que es un código único de factura electrónica, nos la va a transmitir a un receptor. Y ese receptor podrá tener dos tipos de características. O es un adquiriente electrónico, la persona que tiene un correo, un buzón electrónico para recibir esa factura, o un no adquiriente electrónico, ¿ya? ¿Qué sería esa persona? El ama de casa, ¿sí? Por citar cualquier ejemplo. Un ama de casa que nos adquirió su correo electrónico. No tengo. ¿Por qué? Porque no me interesa, no me gusta, no trabajo en la modalidad virtual. Ok, entonces a esta persona podemos generarle una representación gráfica, que como les mencionaba hace un principio, es una fotografía de esa factura que hicimos. En otros términos, este archivo XML que nos generaron y nos autorizó la DIAN, ¿sí? Que es la factura como tal, yo la puedo enviar a un correo electrónico a esta persona que me está recibiendo. O este XML lo puedo imprimir en un formato PDF o JPG para que sea entregado a la persona que no tiene correo electrónico. Y finalmente, estas personas van a tener acceso a esa factura. Alejandro. Señor. Respecto a esa última parte en la que usted nos comenta, Fernanda Ortiz en el chat nos dice: si en una entidad que presta el servicio de domiciliario de acueducto rural y todos los usuarios a los que se le presta el servicio son del campo y no tienen acceso a internet o correos electrónicos para enviar las facturas, entonces deben de seguir el paso en el que usted nos acaba de decir, ¿cierto? Generar, sí, desde luego. ¿Generar el recibo o generar una impresión? Es correcto. Nosotros tenemos claro que yo tengo dos escenarios, como lo planteaba aquí en el centro, ¿sí? De la diapositiva. Uno, ¿usted tiene correo electrónico o tiene un buzón donde le puedo reenviar? Sí, sí lo tengo. Allá se lo hago llegar. No, yo no lo tengo. Entonces me voy al paso uno, el adquiriente no electrónico, y a esa persona le voy a imprimir el documento, la factura, y se la voy a entregar en físico, ¿ya? Les hablaba al principio de la charla. La idea es desmaterializar la factura, ¿sí? Generarla en ambiente electrónico. Pero como sabemos que operativamente no en todos los casos es posible, como ese, las personas del campo, ellos, la gran mayoría, no conocen qué es un correo electrónico, no hay problema. Se le imprime el documento y se le entrega y es totalmente válido. No tiene inconveniente con ello. ¿Okay? Si miramos qué es la factura, sencillamente tenemos que fijarnos en estos tres pasos. Un primer paso, que es
¿Debo facturar electrónicamente? Que sé que es la pregunta para muchos de los que pueden estar presentes en este momento. ¿Yo estoy obligado o no estoy obligado? Fíjense que la norma nos permite tener dos tipos, y es uno, el obligado, y es aquel que cumple una serie de condiciones que están establecidas en la norma, ¿sí? Y el voluntario, que es la persona que no está obligada, que no cumple con las condiciones, pero dice, hombre, yo quiero hacerlo. Me interesa hacerlo. ¿Por qué? Por mi modelo de negocio, por mis operaciones, porque me gusta tener todo muy a la orden, porque eso me da una imagen de organización, de control, en fin, varias cosas. Entonces, en ese orden de ideas, yo podré ser voluntario, no tengo ningún problema. Pero ojo, aclaración, si yo soy voluntario, debo cumplir con todas las normas que regulan la materia. Es decir, venga, yo quiero ser voluntario de la factura, pero solamente que tenga el número y que diga factura autorizada, pero no más. Ojo, eso no es posible. Tendría que mirar toda la normativa, ¿sí?, que regula el concepto de factura y en este caso factura electrónica para poderla cumplir, aplicar y estar debidamente desarrollado. Un segundo escenario que manejamos es ¿cuándo debo facturar electrónicamente? Pues aquí tengo que decirles que la resolución 42 del 2020, específicamente expedida el 5 de mayo del 2020, nos daba un calendario. Más adelante les voy a mostrar esa diapositiva, pero ese calendario ya venció. Es decir, al sol de hoy, todos en Colombia, quienes están obligados a facturar o expedir factura electrónica, deben estarla generando. Absolutamente todas las personas. Quienes no lo hemos hecho, pues si somos de los antiguos, estamos cogidos del día. Nos cogió la tarde, ¿sí? Pero estamos a tiempo, podemos hacerlo. Si somos empresa nueva, ojo, si somos empresa nueva, recién creada, apenas pasamos por la Cámara de Comercio, apenas nos habilitamos, nos registramos ahí en Cámara de Comercio, la norma nos dice que tenemos 2 meses para empezar a facturar electrónicamente. Nos da una gabelita. No quiere decir que durante esos 2 meses yo no facture. Ojo, durante esos 2 meses yo tendré que generar una factura de papel, un sistema convencional o tradicional al que estábamos acostumbrados a hacerlo, mientras que habilito el sistema de factura electrónica. Ahora, si yo quiero empezar a habilitar factura electrónica desde el día 1, cuando me creo, no hay problema, lo podemos hacer. Pero tengamos presente, reitero, que la resolución 42 ya nos dio los tiempos, que estos ya están vencidos y que por ende ya tenemos que estar corriendo si somos entidad antigua. Y un tercer elemento que es cómo facturar electrónicamente, ya les mencionamos que existe el proveedor tecnológico, que la persona que nos alquila un servicio, el desarrollo propio, si usted quiere desarrollar su propio programa, o la facturación gratuita, que es lo que queremos ver acá. ¿Qué personas naturales? Pues hay unas condiciones sobre las personas naturales, no me detengo mucho en ellas, son los requisitos del 437, del artículo 437 del Estatuto Tributario. Quien sea persona natural, pues podrá remitirse. Básicamente tiene que ver con los ingresos, 3.500 VTs, con no tener establecimiento de comercio, explotar intangibles, o usuarios aduaneros, o son las personas que sencillamente tendrán que ser desde el concepto de persona natural. Ahora, miremoslo desde personas jurídicas, porque sé que la gran mayoría de personas que nos acompañan en este momento son jurídicos. Fíjense que la norma nos dijo, mire, ¿quiénes deben facturar? Las personas jurídicas. Démonos cuenta que en personas jurídicas no nos está haciendo una discriminación en qué tipo o qué calidades de persona jurídica. La norma nos dijo personas jurídicas, ¿sí? Después nos dijo grandes contribuyentes, facturadores electrónicos de la versión 2242, que eso es la versión 1 que llamamos nosotros. O sea, aquellas empresas que empezaron hace 3, 4 años atrás a facturar, esto no es un tema nuevo, eso es un tema que ya venía corriendo y ya teníamos unas personas trabajando en esto. Las entidades del Estado, entidades de servicios públicos, instituciones educativas, que fue una reforma que vino dentro de la norma. Antiguamente las instituciones educativas no generaban factura, generaban un recibo, un talonario, era lo que estábamos acostumbrados a recibir para pagar la matrícula, la pensión, pero a partir de esta norma nos dijo, venga, ustedes ya tienen que generar factura por los servicios que ustedes prestan. Las personas jurídicas que desarrollen actividades de seguros de capitalización, los distribuidores minoristas de combustible, que también, o sea, las estaciones de servicio o bombas de gasolina, ¿ya?, que también tenían otras normas anteriormente y les brindaban unas condiciones diferentes frente a un documento equivalente, mientras que ahora ya la norma nos dice, ustedes también tienen que facturar. Desde el año pasado, estas entidades están facturando. Y los comerciantes al por mayor, desde luego, que cumplen una serie de condiciones. Ahora, yo me quiero remitir a la parte baja de esta diapositiva que dice excepciones. ¿Quiénes estarían por fuera? Yo los invito a que si usted tiene dudas, si le toca o no le toca facturar, si es su obligación o no es su obligación, se remita al artículo 7 de la resolución 42.
¿Sí? Léase. ¿Y por qué se remita? Quizás es mejor primero ver el artículo 7 y posteriormente el artículo 6, ¿ya? El artículo 6 son los obligados, el artículo 7 son los no obligados. Si yo aparezco en el artículo 7, si yo aparezco en el artículo 7, no estoy obligado y por ende me desentiendo. Pero si yo no estoy en el artículo 7, es porque muy seguramente estoy en el artículo 6 y por ende debo facturar electrónicamente. Grosso modo, ¿qué dice el artículo 7? Mire, los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, personas naturales según el artículo 437 y 512 raya 13 del Estatuto Tributario o con relación laboral, las personas jurídicas de transporte público de pasajeros, los prestadores de servicios desde el exterior y las personas con residencia fiscal o los prestadores de servicios sin residencia fiscal en Colombia. No quiere decir que estas personas no facturen. Ojo, los bancos, las entidades financieras, las cooperativas de ahorro y crédito generan un documento equivalente que la norma les permite, llamado extracto. Y ese documento extracto es válido como si fuese o tiene unas características similares a los de una factura, ¿sí? La norma lo determina como documento equivalente, ¿ok? Entonces, fíjense que ellos también tienen la obligación de emitir o expedir un documento. Las personas naturales, como les mencionábamos anteriormente, son las aquellas que tienen que cumplir una serie de requisitos. Si usted no los cumple, pues no está obligado. Artículo 437 y 512, raya 13 del estatuto. Y las otras personas. Entonces, en este sentido, creo que tenemos claridad de que cuando a nosotros nos preguntan si las entidades sin ánimo de lucro estamos obligadas a habilitarnos como factores electrónicos, la respuesta es sí, estamos obligados a habilitarnos. Aquí quiero hacer un compás, y es que muchas veces, venga, pero es que yo no facturo, yo no dependo de los ventas de bienes ni de servicios, yo dependo de donaciones, yo dependo de actividades sociales, yo dependo de los pocos recursos que tenemos. Es válido y lo sabemos. Pero fíjense que la norma dijo, venga, usted debe habilitarse como facturador electrónico, es decir, tener disponible el servicio de factura electrónica. Que lo vaya a utilizar o no es algo muy distinto. Que vaya a hacer uso de la factura electrónica a futuro, vaya a facturar un bien o un servicio, es muy distinto. Pero mientras tanto, debe tener disponible el sistema para generar factura. Ahora bien, le reitero, es que yo no tengo venta de servicios. ¿A mí por qué me ponen eso? Si le quedan aún dudas, remitámonos al artículo 7, los no obligados a facturar. Allí no encontramos por ningún lado las entidades sin ánimo de lucro, lo cual quiere decir que estamos en el artículo 6, lo cual quiere decir que estamos obligados a facturar. Espero que en este sentido tengamos claridad porque sé que para muchas personas ese es un tema que genera inquietud. Esta diapositiva, Alejandro, señor. permítame hacer, tenemos varias interacciones con diferentes asociaciones. Nos dice Rafael Lastra, España. Soy una entidad dedicada a la conservación del medio ambiente y está iniciando ventas por web de souvenir. ¿Cómo se elabora la facturación electrónica? ¿Cada venta diaria o mensual? Además, no tenemos datos del computador, datos del comprador. Ok, ya vamos a ver más adelante la norma. Bueno, se lo voy a responder acá adelantándome un poco. Primero, la pregunta final. ¿Cómo identifico si no tengo? La norma, la resolución 42 me definió. Venga, usted tiene que hacer la identificación de quien le compra de tres maneras. A, identificarme la empresa o persona con su número de NIT, ¿ya? B, a falta de NIT, a falta de NIT, identificarme la persona con su número de cédula, pasaporte, cédula de extranjería, documento que identifique a esa persona. Y C, a falta de la A, o sea, con NIF, y a falta de la B, o sea, con documento de identificación de esta persona. Entonces la C me dice, sencillamente identifíqueme como, ojo, abro comillas, consumidor final, llámelo consumidor final. Y en identificación, usted va a registrar el número 2222, 12 veces el número 2, ¿sí? Esa es la forma como yo voy a identificar a quien compre mi producto, compre mi servicio. Reitero, o por el NIT, o por la cédula o documento de identidad, o finalmente, si no tengo ninguno de los anteriores, lo voy a identificar como consumidor final 22222. Primero. La otra pregunta que el señor nos hace tiene que ver con.
¿Debo desarrollar la factura y cómo debo desarrollarla? Uno, sí debe desarrollarla seguramente. Si es persona natural, pues fíjese si está obligado. Si es asociación, que creo que le entendí que era una asociación, es una persona jurídica, no lo veo dentro de las personas excluidas del artículo 7. Por lo tanto, seguramente debe pedir factura electrónica. Y para desarrollarla, pues tendrá que hacerlo bien sea a través de la solución gratuita de la DIAN, que más adelante se las vamos a explicar cómo funciona, o a través de un proveedor tecnológico que le preste ese servicio. Seguramente tendrá algunos costos, pero es una alternativa que usted puede utilizar de acuerdo a sus necesidades y a lo que usted desee desarrollar. ¿Ok? Alejandro, en ese mismo orden, en ese mismo camino, nos pregunta Mafa Opi. Nosotros hicimos el proceso de facturación electrónica, pero no hemos facturado. O sea, ya están ahí pues en el proceso. No Porque me lo estoy. realmente no vendemos servicios, somos una asociación. Los felicito. La norma nos está invitando a eso, a que nos habilitemos. Esa es la obligación, habilitarnos, tener disponible el servicio. Decir, yo ya estoy habilitado y mostrar que en mi RUT ya tengo la responsabilidad 52, facturador electrónico. Ahí yo ya puedo decir, estoy al día en la norma con factura electrónica, estoy cumpliendo con todo. Ojo, como bien nos cita la persona, no está utilizando porque no está vendiendo productos y servicios. No hay problema, déjelo ahí quietico. Insisto, la norma lo que nos pide es tenga listo el sistema, tenga listo la forma de facturar electrónicamente. Póngalo a disposición de cuando lo quiera utilizar o quien requiera utilizarlo. Que no lo utilice, no hay problema, pero téngalo disponible para poder hacer uso de él. ¿Ok? En esta diapositiva quería mostrarles la mayoría de entidades, estamos hablando de entidades sin ánimo de lucro, ESAL. La gran mayoría de ustedes tienen como actividad económica 9401, 9420, 9480, 9499. Es la actividad económica que normalmente se registra cuando vamos a Cámara de Comercio, cuando ustedes crean sus actividades, ¿ok? Fíjense que en esta parte inicial, lo que quiero hacerle referencia acá es que la resolución 42 que ya hablamos nos ofrece un calendario. Nos decía que ustedes como entidad sin ánimo de lucro y con actividad 94 debían empezar a facturar electrónica el 15 de junio del año 2020, es decir, hace algo más de 6 meses. La invitación es, ojo, estamos atrás, estamos colgados, tenemos que hacerlo, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta que es muy fácil a través de la solución gratuita o a través del medio que ustedes deseen utilizar. Pero básicamente quiero mostrarles que realmente necesitamos apurar el tema frente a la habilitación. Ok. Ya les mencionaba sobre facturador, no me voy a detener mucho en esta parte. Las normas que rigen la factura electrónica básicamente están dadas por la ley 2010 del 28 de diciembre de 2019, si no me falla la memoria. La ley 2010 nos crea un escenario para que se empiece a generar la factura electrónica. Retoma algunos elementos de la ley 1943, pues eso es otra historia, pero básicamente la 2010 es la que nos da. Y a partir de la ley 2010 se genera el decreto 358 del 5 de marzo del 2020, la resolución 42 del 5 de mayo de 2020, y hace poco, hace 15 días, nos emitieron la resolución 12, la resolución 13 y la resolución 15. ¿Qué tienen que ver esas dos, esas tres resoluciones? Y excúsenme, no lo he puesto aquí en la diapositiva. La resolución 42 es el marco general de la factura electrónica, ¿sí? Y a partir de esta resolución es que se impacta tanto el estatuto tributario como el decreto único reglamentario 1625. Ahora bien, la resolución 12 lo que hizo fue darle una actualización a esta resolución 42 en algo que se llama el anexo técnico. El anexo técnico es un lenguaje de ingeniería. Estábamos trabajando hasta hace unos días en la versión 1.7, hoy por hoy ya trabajamos con la versión 1.8, y ese lenguaje técnico es la forma o los formatos que debe adoptar quien desarrolla el programa para construir su programa electrónico, ¿sí? Valga ahí la redundancia. Es la forma como yo debo caracterizar, ¿sí? Son los parámetros técnicos con los cuales yo debo construir. Eso, grosso modo, es lo que nos ayudó a generar o a puntualizar la resolución 12. La resolución 13 ya nos viene a ofrecer elementos y la resolución 15 sobre el RADIAN, el registro administrado por la DIAN, y sobre la nómina electrónica. Voy a hacer aquí dos paréntesis para hablarles un poquito de eso rapidito, porque sé que no nos vamos a detener en ello, pero es lo siguiente. Uno, ¿qué es el RADIAN? El RADIAN es un archivo, es un registro administrado por la DIAN en el cual quien tenga facturas electrónicas y desea hacer operaciones de factoring, es decir, vender sus facturas para tener flujo de capital, tener flujo, tener liquidez, podrá irlas a registrar al RADIAN
para que puedan surtir esas operaciones, ¿ya? Es decir, es tener el título valor que genera la factura como título valor, registrarlo allí y poder hacer un tema de comercio con esos títulos valores. Eso es básicamente el Radian. Está pendiente, la Dirección de Impuestos y Aduanas ya está generando el programa que nos va a permitir hacer ese registro con todos los elementos. En la resolución que acaba de salir nos dan los elementos claros frente a quiénes pueden acceder, cómo es el registro, cuáles son los momentos, qué características van a tener cada uno de los títulos, valores o facturas. Y entonces, quienes estén interesados, pues obviamente más adelante podremos habilitar una capacitación para poder hablar específicamente del Radian. Uno. Dos, nómina electrónica. Es un tema que está en boga. Sé que muchos los han escuchado. Precisamente la resolución nos trajo nuevos elementos frente a los aplicativos y las condiciones que se van a dar frente a la nómina electrónica. ¿Qué es la nómina electrónica? Yo se los quiero desglosar en tres elementos. Fíjense que cuando yo tengo costos y deducciones, yo tengo en primera instancia las facturas electrónicas, ¿sí? ¿A quién le compro? Y ese que le compro me va a generar una factura electrónica. Pero también tengo otros costos, que es el personal que trabaja conmigo, ¿sí? Y ese personal que trabaja conmigo lo hago a través de una nómina. ¿Qué nos está pidiendo la norma? Que esa nómina que yo tengo sobre ese personal, donde yo liquido unas prestaciones, una seguridad social, una serie de elementos propios de nómina y de la legislación laboral, que esa nómina sea enviada a su vez a la DIAN, sea transmitida a la DIAN. Ya empezó con la resolución ese proceso, ya veníamos construyéndolo, empiezan los registros el 15 de mayo, las primeras empresas en salir al aire son las empresas con empleados superiores a 300 personas, arrancan en julio y a partir de julio hasta el mes de diciembre gradualmente va a ir ese proceso de habilitación. ¿Cómo sé si me toca o no me toca hacerlo? Sencillo, si usted es declarante de renta, ojo, si usted es declarante de renta y usted tiene nómina o personas de nómina a cargo de esa declaración de renta, ¿sí? Como costo y deducción en esa declaración de renta, usted deberá generar esa nómina electrónica, usted deberá transmitir esa nómina electrónica. Cosa distinta es, sí, yo tengo una persona contratada, pero no me interesa llevar eso como un costo. No quiero que me lo muestren como un costo. Bueno, si a usted no le interesa, podrá excluirse de ese proceso. Pero muy seguramente todos vamos a hacerlo porque pues hace parte del costo que tengo yo dentro del servicio que yo vengo manejando. Ahora bien, como les decía, ya hay un calendario que inicia la transmisión desde julio. Vamos gradualmente 300 empleados, 250, 21, creo que es lo último, es lo final, que terminamos este año. Si ustedes manejan nómina, es bueno que lo estén ya visualizando porque ya empieza ese proceso. Ahí le cierro el proceso, seguramente que de la mano con Cámara de Comercio estaremos habilitando un nuevo espacio en próximos días para charlar un poco más específicamente sobre nómina electrónica y sobre el software gratuito que también va a ofrecer la DIAN para poder hacer la transmisión de este proceso. Listo. Visto ya por aquí, recordemos que en la factura electrónica, cierro paréntesis de lo anterior, Radian y nómina electrónica, volvemos al tema de factura electrónica, quiero que tengan claro y es que cuando hablamos de factura electrónica, el concepto de anular una factura, que anteriormente lo hacíamos como tráigame el original y la copia, las dos copias y encima le colocamos anulado, ya desaparece con factura electrónica, ya lo que nosotros vamos a manejar son notas crédito y débito, quizás es un lenguaje, quizás algo técnico, algo de contadores y de personas de estas áreas, ¿sí? Pero ya no voy a anular una factura. Si yo necesito reversar una factura parcial o totalmente, pues voy a generar una nota crédito. Y con eso nos va a permitir tener una trazabilidad de los movimientos que ha tenido ese documento como título valor, ¿ya? Yo creería que hasta este espacio tenemos ya claridad frente a qué es la factura. Quiero mostrarles finalmente que en Colombia y a partir del decreto 358, como les mencionaba hace un momento, fueron modificados los documentos equivalentes. Para algunos de ustedes puede ser familiar ese concepto. La norma nos decía, grosso modo, existe la factura, pero hay otros contribuyentes que no aplican factura, pero sí me aplican un documento equivalente, algo parecido a la factura, ¿ya? Y anteriormente en Colombia manejamos algo así como 30, 32 documentos equivalentes. Hoy por hoy, solo estamos trabajando 13 documentos equivalentes, que son los que ustedes ven en pantalla. Quizá los más llamativos allí son el tiquete POS, que es la tirilla que nos entregan en el supermercado. Ojo que sobre este punto quiero resaltar o quiero aclarar lo siguiente. Cuando yo voy a un supermercado, ¿sí? Que es el ejemplo típico, a mí me entregan una tirilla. Si yo, Alejandro,
estoy comprando el mercado para mi casa, eso que compré no es un costo de deducción dentro de mi declaración. Por lo tanto, esa tirilla que me están entregando es válida, sirve. Tanto el supermercado está cumpliendo con las normas y sus reglamentos, como a mí como contribuyente me sirve que me entreguen un POS donde me están discriminando lo que estoy comprando y los impuestos que esto acarrea, ¿ya? Pero ojo, si Alejandro va al mismo supermercado y lo que está comprando no es para mi casa, sino que es para la oficina, para la empresa, lo cual quiere decir que es un costo para esta empresa, ¿ya? Entonces, cuando en la caja a mí me entregan esa tirilla POS, yo tendría que decirle a la persona, por favor, cámbiemelo por una factura electrónica, porque el POS no me sirve, la ley no permite que esto sea válido como soporte de costo de deducción. En ese momento, la persona de la caja tendría que decirle con mucho gusto, bien pueda ya se la cambio o pase allí a tal otra persona que ella se la va a cambiar por una factura electrónica. ¿A qué quiero llegar? Que reitero, todas las empresas en Colombia, si no están exceptuadas, deben manejar factura electrónica. Que paralelo a la factura, yo podría o no podría tener POS. Si yo soy supermercado, yo debo tener factura electrónica. Y si quiero, también puedo tener POS. O si no quiero, pues no lo utilizo y solo me quedo con factura electrónica, ¿ya? Pero es claro, primero, que el POS no sirve como costo de deducción, solamente sirve para las transacciones de persona natural que no generan ese, que no necesitan ese documento como soporte. Y segundo, que están en la obligación de tener la factura electrónica para cambiar. Cosa distinta resulta con los otros 12 documentos que estamos viendo en plantilla: la boleta de ingreso a cine, el tiquete de transporte, el tiquete de peajes, el boleto aéreo, bueno, en fin. Estos documentos sí son válidos. Ejemplo, si yo tengo la empresa de transporte, el vehículo obviamente anda en las carreteras de nuestro país, le entregan el tiquete de peaje, ese documento sí me es válido como costo de deducción. Ahí no necesito una factura electrónica, sino que ese documento, hasta el momento, hasta el sol de hoy, la norma me permite recibirlo. Básicamente, eso tiene que ver con documentos electrónicos y lo que va con el manejo. Yo creo que por acá ya hemos tenido claro qué es el concepto teórico de factura electrónica. Ahora vamos a ver el segundo escenario de esta capacitación, de esta charla, y es el software gratuito que ofrece la DIAN. Básicamente, para habilitarnos, le reitero, hago la aclaración, yo puedo tener un software propio, yo lo creé, y si lo voy a crear, pues me remito a al anexo técnico, versión 1.7, versión 1.8, para saber cómo lo creo, cómo lo construyo. Si yo tengo ingenieros, si tengo el capital y tengo el recurso humano, lo hago. Dos, si yo tengo un proveedor tecnológico, pues adquiero con él el servicio, seguramente me vende el programa o me lo alquila, ya es la negociación comercial que ustedes puedan llegar con él y la necesidad que usted pueda tener con ellos. Y tres, solución gratuita de la DIAN. La solución gratuita, grandes aclaraciones o mitos que quiero que despejemos en este momento, y es, ¿a quién le sirve la solución gratuita? A todo el mundo, a todas las empresas o personas residentes en Colombia, establecidas en Colombia, con obligación de facturar electrónicamente. ¿Quién lo puede utilizar? Todas las personas. ¿Tiene alguna restricción? No tiene ningún tipo de restricción. ¿Tiene límite por número de facturas? No hay límite por número de facturas. ¿Tiene límite por número de productos? No hay límite por número de productos. ¿Tiene límite por valor de la factura? No hay límite por valor de la factura. ¿Tiene límite por valor de los activos de la empresa? No tiene límite por valor. Es decir, reitero, no tiene ningún elemento que amarre o que restrinja la utilización de la solución gratuita de la DIAN. Todas las empresas y todas las personas lo pueden utilizar. Y como su nombre lo indica, facturación gratuita es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Todo el elemento y todos los procesos que se deben desarrollar son totalmente gratis. Hay algo que se llama certificado digital, que es la firma sobre las facturas, que sirve para identificar que usted realmente expidió esa factura. Ese certificado digital tiene un costo. Vale un dinero. Solamente existen seis empresas en Colombia que son certificadoras y que son las que expiden ese certificado digital. Sin embargo, si usted va a utilizar la factura gratuita de la DIAN, el software gratuito de la DIAN le regala ese certificado, se lo obsequia, se lo entrega sin costo alguno. Eso es un tema que se viene dando por apoyo y desarrollo a las empresas y quienes desean utilizar este software no tengan mayores inconvenientes. Ojo, aclaramos, ese certificado digital que le obsequia la DIAN solamente sirve para ser utilizado en la factura, en el software de factura gratuita de la DIAN. Si usted va a pedir el certificado para utilizarlo en un proveedor tecnológico, este no le va a ser válido, no le va a trabajar, va a ser rechazado.
Ese es un elemento para ustedes poder entender. Ahora, ¿cómo nos habilitamos? 5 pasos básicos. El primero es un registro, entregar a la página de la DIAN. ¿Cómo se hace? Ya les voy a mostrar. Y es en el cual yo le digo, vea, yo estoy aquí presente al software de la DIAN y quiero hacerlo con ustedes, con la solución gratuita. Hay un segundo paso que es realizar las pruebas. Realizar las pruebas básicamente consiste en tomar unos documentos que yo me voy a inventar. Mi sugerencia es que traten de hacerlo más cercano a la realidad que les sea posible. ¿Por qué? Con eso ustedes, primero, van a tener práctica y segundo, van a darse cuenta cómo se comporta el aplicativo, cómo se comporta el programa. Dentro de estas pruebas, ustedes solicitar el certificado digital gratuito. Es quizás el proceso más dispendioso. ¿Por qué? La DIAN, como les mencionaba hace un momento, obsequia ese certificado, pero la DIAN no expide el certificado. La DIAN no es una empresa certificadora en el país. En este caso, existe una empresa que se llama GSE, es la empresa que se ganó la licitación para poder venderle esos certificados a la DIAN y entregárselos al contribuyente. Entonces, cuando yo voy a pedir un certificado digital, yo hago un primer escenario ante la DIAN pidiéndolo y un segundo escenario ante esta empresa, ante este tercero, para que ellos me expidan el certificado y lo tenga disponible. ¿Listo? Vamos con un tercer paso, que es solicitar los rangos de numeración. Es un paso donde yo debo pedirle a la DIAN que me autorice con una resolución desde qué número hasta qué número yo quiero facturar. Desde la factura 1 hasta la 1000, no hay problema. De la 1 a la 100, de la 1 a la 1 millón, la que usted quiera coger. Pero sí debo decirle a la DIAN, por favor, autoríceme ese rango y genéreme, obviamente, el acto administrativo que me genera la respectiva autorización. Finalmente, tenemos un punto 4 y es asociar prefijos para quienes los vayan a utilizar. Es un tema que la mayoría de ustedes no lo utilizan. Sin embargo, ¿a qué se refiere esto? Los prefijos pueden ser hasta de 4 dígitos alfanuméricos en la factura, pero si usted decide utilizarlos, si no decide utilizarlos, no tiene problema. Ahora, ¿quiénes están obligados? Aquellos que tengan más de un establecimiento de comercio, ¿ya? Estas personas están obligadas a utilizar prefijos. De resto, no tiene inconveniente con ellos. Y finalmente, punto 5 es estar listos y habilitados y empezar a facturar electrónicamente. Si estamos hablando de entidades sin ánimo de lucro, todos debemos llegar a este punto 5. Todos. Estoy listo para empezar a facturar, pero no la voy a utilizar como ya nos han mencionado. Pero estoy listo, estoy disponible para que cuando me la pidan lo pueda desarrollar. ¿Ok? Alejandro, en el punto número 2 de la anterior diapositiva, surge una pregunta del Teatro Infantil Calarqueño. Dice, nosotros hace un año habilitamos la facturación electrónica y no se ha visto reflejado el código 52 de facturador electrónico. Pues han tenido pues dificultades sobre el tema. Dice que cuánto tiempo se demora en que esto se refleje en el RUC o qué pueden hacer en ese caso. Listo. Vamos a hacer dos cosas. Como ustedes son muy juiciosos, les voy a regalar mi correo electrónico. ¿Listo? A ver, les explico. La responsabilidad 52 aparece de forma automática. Ojo, automática. El propio sistema actualiza el RUT con esta responsabilidad. ¿Cuándo lo actualiza? Al finalizar todo el proceso, cuando yo estoy por acá en el punto 3, punto 4, terminando, el sistema me va a generar una pantalla que me pide la fecha de producción. Les aclaro porque es normalmente donde la gran mayoría cometemos error, ¿ya? Y en esa fecha de producción es la fecha que yo le digo cuándo quiero salir al aire, ¿sí? Yo le puedo colocar primero de marzo, le puedo colocar primero de abril. Ojo, no, estoy cogido de la tarde, ya terminé. Entonces pongámosle el día de hoy, 25 de febrero, o el día de mañana, 26 de febrero, ¿listo? ¿Qué hace el sistema? Uno, con esa fecha sabe cuándo usted ya está disponible para generar factura electrónica. Y dos, a partir de esa fecha, le actualiza el RUT con la responsabilidad 52. Si yo le puse primero de diciembre del 2021, solamente hasta el primero de diciembre del 2021 me va a aparecer el A52, antes no. Pero lo más seguro es que todos colocamos una fecha anterior, ¿cierto? Ahora, si tenemos claro que pusimos una fecha, por ejemplo, primero de diciembre del 2020, o sea, hace 2 meses atrás, entonces les agradecería me compartieran esa información. Mi correo electrónico es aninor, de Alejandro Nino Rodríguez, aninor@dian.gov.co, @dian.gov.co. ¿Ok?
Para las personas que tienen esta dificultad con la responsabilidad 52, ya les voy a mostrar dónde van a generar un pantallazo. Y ese pantallazo me lo remiten al correo para poder verificar. Pero primero, ojo, por favor, atención, necesitamos que usted verifique que haya cumplido todo el proceso y que usted haya registrado la fecha de producción. Si usted no tiene esos datos, pues no puedo ayudarle porque definitivamente usted está pendiente del procedimiento, ¿vale? Ya tendríamos que validar qué parte del procedimiento es lo que le está faltando. ¿Listo? Voy a salir de la presentación. Vamos a entrar a este segundo espacio y voy a tratar de hacerlo no en una presentación, sino en ambiente real para que ustedes puedan visualizar cómo se comporta. Resulta que vamos a hacer en este momento, una factura electrónica. Permítame, yo cierro por acá. Listo. Alejandro, corregimos, el correo es aninor@dian. Correcto. aninor.co. Sí, señor. Listo, lo vamos a compartir en el chat del Facebook para que por favor puedan tener esta información y acercamiento con usted. Muchas gracias. Ok. Bueno, para que no nos quede duda, voy a insertémoslo por acá. Para que nos quede, quienes están visualizando pantalla, podrán visualizarlo en este momento y con ello tener claridad de cuál es el correo en el cual podemos atender. Igual, también existen los mecanismos establecidos por la entidad, que es a través del buzón de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, donde podrán actualizar, podrán hacer sus solicitudes y es el canal idóneo para hacer ese tipo de solicitudes, ¿sí? Por el buzón de petición, quejas y reclamos, van a ser atendidas todas esas solicitudes, no solamente desde factura electrónica, sino de todos los elementos que ustedes puedan tener pendientes por aclarar o por validar. Ese es el canal oficial. ¿Dónde lo encuentran? En la página web de la DIAN van a encontrar esa posibilidad. Listo. Voy a remitirme y voy a mostrarles. Cuando yo voy a entrar a la DIAN, sencillamente digito su página dian.gob.com. Ya estamos en la página de la DIAN, que es lo que ustedes deben de estar visualizando en sus pantallas. Por acá voy a tener en la parte intermedia de la pantalla este cuadro azul, donde me habla de temas de interés. Estoy trabajando en vivo y en directo. Solamente vamos a validar cómo funciona. Fíjense que hay un primer escenario que me dice factura electrónica. ¿Ya? En este escenario de factura electrónica tengo tres links. Y esos tres links se componen lo siguiente. El primero, micrositio. Si nos quedó alguna duda frente al proceso de factura electrónica, si tenemos algún inconveniente, si tenemos alguna necesidad de información, aplicativos, manuales, guías, videos, el micrositio diseñado por la DIAN tiene toda esta información. Desde toda la normativa, todas las reglas legales que existen sobre factura electrónica hasta, reitero, videos, tutoriales, manuales, menú de preguntas frecuentes, donde seguramente usted podrá aclarar todas las inquietudes que tiene ante la necesidad de salvar o ante la necesidad de solucionar algún impasse que lo esté bloqueando en su proceso. Lo invito, los invitamos a que visiten el micrositio de la factura electrónica. Allí seguramente podrán solucionar. Los dos siguientes leads son los siguientes. Y por favor, quien esté tomando apuntes, tómelo allí resaltadito para que no se vaya a confundir. Un segundo link llamado habilitación es el escenario donde vamos a iniciar los procesos de pruebas, los cinco que mencionamos hace un momento. Es donde vamos a desarrollar todo el proceso previo para podernos habilitar como facturadores electrónicos. El segundo escenario o tercer de estos links, facturando electrónico, es cuando yo ya estoy listo para facturar, es decir, es el ambiente real. ¿A qué quiero llegar? En habilitación puedo inventarme lo que yo quiero. Yo puedo ser Papá Noel y venderle a Tío Rico Macpato y le voy a vender una ballena. ¿Listo? Lo puedo hacer porque es el escenario de pruebas y puedo hacer todos esos elementos. Pero en el escenario de facturando electrónicamente ya es el ambiente real y entonces yo ya soy Alejandro Niño o la empresa ABC, donde realmente voy a generar unas operaciones que van a quedar registradas en el sistema. ¿Ok? Son las que realmente van a dar soporte a sus transacciones. Si yo no he terminado mi proceso en habilitación,
Si no lo he culminado, si no he llegado a ese cuadro que les mencionaba hace un momento donde nos pregunta la fecha de producción, yo no puedo entrar a facturar electrónicamente. El sistema me va a bloquear y no me va a permitir el acceso. Me va a decir, usted no está habilitado, por lo tanto, no puede ingresar a este escenario. ¿Ya? Entonces, por eso debemos estar seguros de que terminemos la habilitación. Ahora, vámonos para habilitación. Démosle clic. Fijémonos que en la habilitación vamos a tener un cuadro, un menú que nos va a permitir, uno, ingresar como empresa. Yo le doy clic donde me va a pedir el número de cédula del representante legal de la empresa y el NIT de la empresa. O dos, me va a permitir ingresar como persona. ¿Ok? ¿Para qué sirve este cuadro? Él me va a enviar un token de acceso, un link de acceso al correo electrónico del representante legal, en el caso de las empresas. No al correo electrónico de la empresa. Ojo con esto, no llega al correo electrónico de la empresa. Llega es al correo que está registrado en el root del representante. Allí va a llegar esa información. ¿Por qué a él? Porque sencillamente él es la persona que tendría la capacidad para tomar decisión, para administrar, para manejar la factura. Fijémonos que es un título de valor y que por ende tienen unas consideraciones muy interesantes desde el punto de vista legal y jurídico. ¿Ok? En este caso, para hacerle la presentación, voy a ingresar como persona. Voy a ingresar como mis datos, ¿sí? Y como persona, registro mi cédula, ¿ya? Y le doy ingresar. El sistema, fíjense que automáticamente me va a generar un link de acceso que va a caer a mi correo. Por favor, aquí él me está informando a qué correo me lo está enviando. Verifiquen y actualicen el root, la información que tiene el root, más allá del correo, direcciones, teléfonos, datos que ustedes consideren pertinentes. Es una obligación del contribuyente tener el root actualizado. Ahora bien, ya él me generó el mensaje, yo tengo por acá abierto mi correo, voy a abrir mi bandeja de entrada y en mi bandeja de entrada, fíjense que aparece un mensaje. En este mensaje trae un link que dice acceder, yo le voy a dar clic en acceder y él automáticamente me va a abrir una página de la DIAN. ¿Qué es esta página de la DIAN? Voy a comentarles lo siguiente. Nosotros normalmente hablamos que el proceso con la DIAN tiene complejidades. Y se los entendemos desde el punto de vista que en algunos picos, cuando estamos presentando declaración de renta, declaraciones de IVA, de retención, en fin, declaraciones, el sistema o el canal se puede congestionar. Bien sea porque hay muchas personas que quedamos pues en el último momento para entregar la información, bien sea por el tema de congestión de las redes, del internet, ¿ya? Pero factura electrónica es diferente a esos servicios. ¿Por qué? La factura electrónica trabaja sobre la nube, ¿ya? De tal forma que yo estoy conectado permanentemente a ese programa. No dependo de un servidor como tal, sino que la nube es la que me permite tener el vínculo o tener la operación directa con la factura electrónica. Además que los canales se vuelven más amplios y eso permite que la información fluya más rápido. Un ejemplo que nos colocaban, ¿sí? Es como cuando yo trabajo con servidores, es como si tuviéramos una autopista y todos vamos por esa misma autopista. De mí se vara, se queda quieto, pues ¿qué pasa con los que vamos detrás? También vamos a parar, no vamos a poder llegar al destino. Cuando trabajamos sobre la nube tenemos múltiples autopistas, muchas vías para transitar, de tal forma que si el que va delante de mí se vara, se frena, le pasa algo, pues yo me paso de carril y sigo mi camino. Esa es la ventaja de la factura electrónica y por eso permite fluir. Recordemos que estamos en el escenario ya real, estamos haciendo las pruebas reales, estamos entrando a la página de la DIAN, pedimos un token de acceso con la cédula y el NIE representante legal en el caso de las empresas o con la cédula solamente de las personas naturales. Estando en esta sección, él nos muestra, primero este cuadro verde y azul nos va a informar qué documentos hemos emitido, es decir, las facturas que hemos generado y qué documentos hemos recibido, es decir, las compras que hayamos hecho. Recuerdan que alguien nos preguntaba ahorita qué pasa si una persona del campo no tiene correo electrónico, no es facturador electrónico, pues no le va a llegar la factura y se la voy a tener que imprimir y entregar. Pero en este caso, si yo soy facturador electrónico, aquí en el cuadro azul me va a mostrar a quién le estoy comprando y de manera inmediata me estoy dando cuenta de qué están comprando. Ejemplo, mandé al mensajero a que me comprara las telas, ¿ya? Él compró las telas, automáticamente generaron la factura y antes de que incluso el mensajero llegue a mi oficina con las telas, yo
cómo generar una factura, qué telas vienen remisionadas, qué cantidad viene remisionada, qué calidad, qué precio, en fin, todos los datos porque yo ya tengo la factura sin ni siquiera recibir el producto. Esa es una versatilidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este proceso? Vamos a ir aquí a mano izquierda, en el link participantes, le damos clic y fíjense que aparece una pestaña que dice facturador. Si le damos clic en facturador, él me va a llevar a una imagen donde va a generar unos datos personales. Yo estos datos los voy a validar. Venga, ese es mi NIT, ese es mi correo, esos son mis datos. Sí, ah, ok, estoy bien. Para la persona que tiene dificultad con la responsabilidad 52 en el RUT, este es el pantallazo que necesitamos tener de esa persona. Reitero, entramos a factura electrónica por el modo de habilitación, le vamos a dar participantes, facturador, y nos va a traer a esta pantalla. En esta pantalla se van a activar unos cuadros aquí en la zona blanca que estoy señalando con el mouse. Fijémonos en dos cosas. Primero, estado de aprobación. En mi caso, estoy como registrado. ¿Por qué? Porque apenas voy a iniciar el proceso. Apenas hice el registro, apenas voy a hacer el proceso de habilitación. Cuando lo haya culminado, aquí va a desaparecer la palabra registrado y va a aparecer la palabra habilitado. Y segundo, va a aparecer un recuadro aquí en el sector blanco que me va a decir la fecha de producción que yo escogí para poder generar facturas, ¿ya? Para las personas que no tienen, reitero, la responsabilidad 52 aún en el RUD y que ya terminaron este proceso, por favor, este es el pantallazo que necesitamos que usted pueda sacar, copiar, tomar una imagen y enviárnosla al correo por el sistema PQSR para que, por favor, lo realicen y nosotros con ello poder darle trámite a su solicitud de la responsabilidad 52. ¿Ok? Retomo el caso. Estamos en el proceso de habilitación. Fijémonos que ya validé que mis datos son ciertos y a mano derecha, en la parte inferior, fíjense que hay un botón que dice configurar modos de operación. Estoy tratando de hacerlo lo más práctico y lo más lento posible para que ustedes sepan cuál es el paso a paso. Si de pronto nos saltamos a alguno, nos quedan dudas, por favor, por el chat nos pueden decir para que ustedes no tengan duda de cómo hacerlo. En configurar modos de operación, vamos a darle clic. Él me va a llevar a una nueva imagen y en esta nueva imagen, fíjense que él me ofrece, en la parte superior tengo un menú desplegable con la flechita y me ofrece las tres opciones que yo puedo utilizar. Software gratuito, software propio o proveedor tecnológico. Para el caso nuestro, vamos a escoger el software gratuito. Lo vamos a marcar. Fíjense que en esta parte baja de la pantalla no tengo nada registrado porque aún no le he dicho adicionar, ¿sí? Cuando yo le dé adicionar, ya me va a mostrar una información. Software gratuito, ya lo seleccioné. Le doy a adicionar, démosle clic. El sistema está procesando. Fíjense que hasta el momento nos ha trabajado sin ningún inconveniente. Maneja en línea. Y mire que ya nos aparece abajo asignado el software gratuito. Ya lo tengo disponible para trabajar. Listo. Pero ¿cómo empiezo a trabajar en él? ¿Cómo puedo acceder a él? En este caso, yo debo cerrar todas las pestañas. Y fíjense aquí a mano izquierda. Tengo tres links, tablero, documentos y participantes. Al cerrar todo esto, el sistema se actualiza, se refresca y nos va a aparecer una cuarta que se llama software gratuito. ¿Ok? Vamos a hacerlo en este momento. Vamos a darle cerrar a estas imágenes que tenemos acá. ¿Ya? Le doy salir. Nos fuimos de acá. Volvemos a entrar a la página de la DIAN, www.dian.gov.co. ¿Listo? Y en la página de la DIAN vamos a ir nuevamente a habilitación. En habilitación vamos a darle clic, vamos a entrar según el caso por empresa o por persona. En este caso es persona, vamos a dar nuevamente nuestro número de cédula, damos ingresar y en este ingresar nos va a generar nuevamente un token de acceso, ¿sí? Que a dónde llega, ya sabemos si llega a nuestro correo electrónico. Fíjense que ya llegó acá, un nuevo token de acceso. Y con este nuevo token de acceso voy a abrir otra vez la presentación. Y fíjense, a mano izquierda ya aparece facturador gratuito. ¿Ok? Alejandro, cuando usted ingresó, este es a manera de ejemplo, ¿cierto? Cuando usted ingresó y creó todo el perfil como persona natural, ¿cierto? Sí, señor. Pero en el caso de las personas jurídicas, deben de crear el perfil como empresa, ¿cierto? En la parte en donde dice empresa. Es correcto. Entonces, voy a retomar allí para mostrarles que cuando yo le digo habilitación a la página web, él me pregunta, ¿usted es persona o es empresa? Ah, yo soy empresa. Listo.
Entonces, la empresa me pide, deme el documento de cédula del representante legal, que obviamente debe estar actualizado en el RUT, y deme el NID de la empresa. Le damos a entrar. Y de ahí para adelante es igual. Un token de acceso que llega al correo del representante legal, que como ya lo vimos, nos trae la palabra acceder, que yo le doy clic en ese acceder y que él automáticamente me abre el programa. ¿Ya? Totalmente igual. Ahora, ya estamos en el programa. Vamos a entrar al facturador gratuito. ¿Qué es el facturador gratuito? Es este aplicativo que nos despliega en este momento. Piense que un primer pantallazo son los datos. Yo los invito a que estos datos los revisen y que le den modificar para que ustedes puedan, bien sea validar lo que contienen allí o cambiar datos como su correo electrónico, su dirección, su teléfono, porque estos son datos que se van a ver reflejados en su factura y que desde el punto de vista tributario son necesarios y válidos, pero también desde el punto de vista comercial, ¿ya? Entonces, ¿qué tal si yo quiero tener no solamente mi teléfono primario, sino que quiero tener un segundo que es el que maneja el área comercial? Yo le doy modificar y agrego las dos líneas. Yo doy las actualizaciones que a bien me parezcan sobre la información que quiero que se vea reflejada en mi factura. ¿De qué se compone el programa de factura electrónica? Fíjense que en la parte superior tengo 4 menús. Vamos a empezar por este del medio, configuración. ¿Qué es la configuración? Aquí vamos a entrar a certificados digitales. Aquí vamos a entrar a los adquirientes y aquí vamos a entrar a los productos. ¿Qué significa esto? Uno a uno, vamos a hacer. Certificados digitales. Ya habíamos hablado previamente que la factura necesita ser firmada. Como la factura es virtual, es electrónica, pues necesita un certificado digital, un medio también electrónico para firmar esa factura. Ojo, no confundamos la firma electrónica, que es con la que firmamos en la DIAN cuando presentamos una declaración, ¿sí? No confundamos con un certificado digital. Son dos cosas distintas. El certificado digital es un poco más robusto. Entendamos que cuando yo presento una declaración tributaria, el vínculo ahí solamente se da entre contribuyente y DIAN, no más. Mientras que en la factura electrónica estamos hablando de un título valor. Necesitamos que esa firma sea más robusta porque allí pueden interactuar muchas más personas. Ejemplo, yo generé factura. Yo necesito que la DIAN valide que esa factura es mía con mi certificado digital, pero a su vez esa factura que generé la voy a vender, voy a hacer factoring. Y la persona que me va a comprar esa factura, llámese una entidad financiera o llámese un tercero que puede entrar a hacer operaciones de factoring, esa persona necesita también estar seguro que esa factura fue emitida por mi persona, de tal forma que por eso se requiere ese certificado digital. Ahora bien, piense que en esta parte intermedia de la pantalla no tenemos información, ningún dato disponible. ¿Por qué? Porque no tenemos certificado digital. Cuando yo le doy, en la parte superior tengo 2 links, mano izquierda si lo visualizan en sus pantallas. El primero dice adicionar certificado. El segundo dice solicitar certificado. El primero sirve si yo compro el certificado porque lo necesito, porque lo requiero, porque quizás tengo otro certificado que me presta esta función. Pues yo entro acá, lo adiciono de acuerdo a los parámetros que me están asignando, unos códigos, unas claves y unos elementos que se requieren allí. Pero si yo no he comprado, sino que deseo el software, el certificado gratuito de la DIAN, voy a darle clic en esa pestaña, solicitar certificado. En esta pestaña, fíjense que nos redirecciona. ¿Se acuerdan que hace un momento hablamos de un primer paso hecho en la DIAN? Es este paso. Este formulario que se va a llenar es el primer paso que se hace en la DIAN. Pare de contar. Sugerencia, cuando llenen este formulario, ojo, que esta información sea muy veraz frente a lo que ustedes tienen registrado en el RUT, en Cámara de Comercio, en la información que ustedes contienen como tal. Muchas veces cometemos errores como, por ejemplo, en el RUT está el correo de la empresa y en el del representante legal está el correo del representante legal, pero aquí coloco el correo del contador, porque es la persona que me está ayudando con esto. O el auxiliar, o el técnico, o el tercero que me está colaborando con esa información. Cuando la plataforma vaya a validar estos datos, va a encontrar que hay un error de datos, ¿sí? No coincide con el RUT, no coincide con Cámara de Comercio. Entonces, ¿qué pasó acá? Muy seguramente esta solicitud la van a rechazar y tendremos que presentar una segunda organizando esos datos. Esta es la solicitud. Yo me voy a salir un momentico acá para una parte de la presentación, para mostrarles en esta presentación en qué, cómo continúa ese certificado. Fíjense que lo que les estaba mostrando ahorita en pantalla es esta misma diapositiva que tengo acá. En esta diapositiva,
nos muestra cómo está definido la solicitud de certificado, el formulario que ya estamos viendo en punto real. Cuando yo llego a generar solicitud, le doy clic en la parte inferior, en el botón verde, esta solicitud automáticamente se envía a GSE. Inmediatamente tras sale la información de la DIAN y llega a GSE, que es la empresa que se encarga de entregar y emitir los certificados. Cuando eso sucede, fíjense que el sistema me va a generar en la parte superior, ya no me aparece el botón verdecito que decía solicitar certificado. Ahora me va a aparecer un mensaje con el número de solicitud. Esto me sirve no solamente para hacerle trazabilidad, seguimiento, sino para yo saber, venga, hice bien el proceso, terminé bien el formulario, acá con el procedimiento. Claro, si tiene este número en la parte superior es porque lo terminó hasta ahí satisfactoriamente y su proceso ya está en curso. Si no le aparece esta información es porque algo le faltó, o no llenó bien el formulario, o le faltó darle clic en generar solicitud, o se cayó en ese momento la línea de internet y su formulario no viajó por el internet para que pudiese llegar a la plataforma. En fin, eso es lo que usted tiene que validar. Después de esto, GSE le va a mandar un correo electrónico, GSE, donde lo invita a que acceda a la plataforma Vinkel. En esta plataforma, fíjense cómo está en pantalla, trae un usuario y una contraseña en el electrónico que le va a llegar, necesarios para poder acceder a la plataforma. Usted sencillamente le va a dar en el icono acceder para poder ingresar a esa plataforma. Él le va a pedir su usuario y su contraseña y le va a abrir un menú similar al que estamos visualizando. En este menú, ¿qué le va a pedir? Que usted empiece a diligenciar un formulario. Fíjense que en la parte inferior derecha aparece el botón verde. Y ese formulario básicamente son datos que usted ya maneja tanto en el RUT como en la Cámara de Comercio. ¿Qué le va a pedir a él? Que usted revise, ratifique esa información, confirme que es cierta o modifique la que usted considere que está errónea y sencillamente vaya dándole dato a cada uno de sus formularios, ¿ya? Cuando usted ha terminado de llenar estos formularios, él finalmente le va a desplegar esta pantalla donde le va a pedir que usted anexe tres documentos. Ojo, ¿qué le va a pedir? Copia de la cédula del representante legal o de la persona natural que está solicitando. Primer documento. Segundo, copia del RUT de la empresa o de la persona natural que está solicitando, ¿sí? Y finalmente le va a pedir copia del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio, expedido por la Cámara de Comercio, en el caso que usted sea empresa. Reitero, si soy persona natural, solamente me va a pedir la cédula y el RUT. Si soy empresa, me va a pedir la cédula de representante legal, el RUT de la empresa y el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. Al anexar estos tres documentos, ¿sí?, cada uno de los iconos lo permite, usted le va a dar en la parte inferior derecha guardar selección. Y al guardar esos documentos van a viajar, usted va a generar una nueva pantalla donde le va a decir finalizar. Por favor, tengan muy presente este finalizar. Muchas personas solamente envían, pero no le dan finalizar, no culmina la solicitud. Al no realizar este paso, pues esto queda en el aire, ni está en sus manos, ni está en GSE. Por lo tanto, tengan presente este paso. Y finalizar, ya va a acabar todo su procedimiento. ¿Listo? Cuando esto suceda, GSE va a tardar promedio tarda entre 2 días a 8 o 10 días hábiles, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de personas que esté haciendo la solicitud. Y al término de ese tiempo, GSE se va a comunicar con usted con un nuevo correo electrónico diciéndole que su solicitud ha sido aprobada. Retorno por aquí nuevamente al ambiente real. Vuelvo a la página de internet donde estamos navegando y tenemos el ambiente real. Si yo regreso y GSE, ya culminamos todo el proceso, me generó el certificado, me dijo que ya fue aprobado. En este espacio de pantalla donde dice que no hay dato disponible, automáticamente va a aparecer su certificado. Va a tener unos datos del propietario, una descripción de vencimiento, de fecha de generación y fecha de vencimiento, ¿ya? Cuando llega el correo, casi que automáticamente se actualiza. Sin embargo, hay ocasiones donde por elementos tecnológicos tarda un poco. Entonces, si usted llega a tener ese correo y no aparece, dé una tregua de más o menos 1 hora, 2 horas para que esa información esté consignada en esta página. Después de tener el certificado, ya puedo dar continuidad. ¿A qué le voy a dar continuidad? A crear unos clientes o adquirientes.
Fíjense que ingresé nuevamente en la parte superior, en la opción configuración, ya no entro a certificados digitales, sino que entro a clientes adquirientes. En clientes adquirientes me genera esta plantilla donde voy a tener todos los datos de las personas a las cuales les voy a vender. Cada que voy a hacer una factura, o yo tengo creado la persona o vengo y la creo nueva, creo esa persona que me va a comprar. Llámese empresa, llámese persona natural. ¿Cómo lo agrego? Aquí en la parte izquierda superior tenemos un botón que dice agregar. Me va a abrir una ventana. Sugerencia, cuando vayan a hacer este procedimiento, pídanle a la persona que le van a vender que les facilite el RUT. En el caso que sea una persona jurídica, una empresa o una persona natural que requiera soporte de factura electrónica para costos y gastos, ¿ya? Costos y deducciones, perdón. Aquí el que me va a pedir datos básicos. Si yo tengo el a la mano, voy a tener esta información más fácil para ser desarrollada. Yo voy a escoger si es tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, NIF, pasaporte, documento, según el caso. Voy a dar el número del documento. Vamos a hacer uno aquí de carrerita. Vamos a crearnos un cliente. Voy a decir que es una persona natural, cédula de ciudadanía. Voy a crearle una cédula 23 ficticia. Voy a decir que esta persona es natural, tipo de contribuyente. Voy a decirle que en su régimen contable es un no responsable del IVA porque es una persona natural. Fíjense que él me pide si es régimen simple. ¿Cómo me doy cuenta de esto? En el RUT de la persona, ¿sí? Régimen ordinario, mirando el RUT de la persona, o responsable de IVA o no responsable. En el tipo de responsabilidad, voy a decirle por acá abajo, voy a agregar la última, facturador electrónico. Voy a agregar, pero si es responsable, perdón, excúseme porque esta no puede aplicar, porque es un no responsable. Voy a agregarle por acá obligaciones a cumplir deberes formales, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Reitero en el RUT, el nombre comercial va a ser Alejandro, no, pongámosle otro nombre, pongámosle Don Pepito. Y la razón social también va a ser Don Pepito. Lo estoy creando, la dirección es Carrera 15, calle 250, el departamento voy a escogerlo, en este caso vamos a trabajar con Quindío, lo tengo aquí en la parte inferior, municipio Armedia, está ahí en Colombia. Si yo le voy a vender a una persona, a un extranjero, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener un pasaporte, ¿cierto? Y a ese extranjero, entonces, como no sé, y aquí no me permite mostrar departamentos y municipios de afuera, de nuestro país, entonces tendré que registrar el departamento y el municipio de mi empresa, de mi organización, si estoy ubicado en el Quindío y en Montenegro, Sicacia, Calarcá, en fin, donde me encuentro ubicado, voy a registrar en el caso de extranjeros, ¿ya? Correo de distribución. Hace un momento nos preguntaron, ¿qué hacemos con los campesinos que no tienen correo? No hay problema, le damos la copia impresa a la factura, pero en este caso la persona sí tiene un correo. Yo voy a registrar un correo aquí personal, donde voy a decir que a este correo le va a llegar la factura electrónica a esa persona que me está comprando. Le digo guardar. Ya llené los espacios. Fíjense, cliente adquiriente fue adicionado satisfactoriamente. Si tuviera un error, él me genera un cuadrito similar, pero de color rojo, diciéndome, venga, le falta un dato. Y mire que en la parte de abajo ya me aparece creado Don Pepito. Ya tenemos creado un cliente. Ahora vamos a crear un producto. ¿Dónde lo hago? En la misma página de configuración, voy a la parte inferior, productos, y fíjense que el ambiente es similar. Tengo un cuadro donde me desarrollan los productos que tengo creado, en este momento no tenemos ninguno. A mano izquierda tenemos un link que dice agregar. En este agregar nos va a desplegar una ventanita donde nos va a pedir producto, información de producto. Consideraciones a tener en cuenta acá. Primero, tipo, este es un documento, este es un espacio que nos pide una codificación. Estos tres primeros son códigos que se utilizan por ciertas empresas. Si usted no maneja ninguno de estos tres códigos, sencillamente escoja la cuarta opción, 999, estándar de adopción del contribuyente, que generalmente es la mayor, es la línea mayormente utilizada por los contribuyentes. ¿Listo? En este caso, yo puedo crear un código. ¿Cuál? El que yo quiera. 01, 001, 1001, 2001, 1001. Como usted quiera codificar sus Alejandro. Productos, es válido. Disculpa la interrupción. Cuando estamos hablando de adicionar producto, quiere decir de lo que vende o una fundación o una asociación, ¿cierto? Puede ser un producto o servicio como tal. Muchas gracias, súper interesante la pregunta. Fíjense que cuando estamos haciendo las pruebas, yo me puedo inventar el producto. Como soy una fundación o una asociación, una entidad que no tengo productos porque no vendo productos ni servicios, pues vamos a inventarnos algo acá.
No hay problema que nos lo inventemos porque, insisto, ese es el ambiente de pruebas, de habilitación, y esta información no queda registrada en ningún lado, solamente para hacer efectos de realizar la prueba. Entonces, Fundación ABC no hace ningún tipo de operación, no vende, no presta servicios. Pues, ¿qué le ponemos? Pongámosle una camisa. Listo, vamos a vender una camisa. Pero yo no hago camisas, no hay problema, invénteselo. Ahora, reitero mi sugerencia. Si usted sí vende algún producto o servicio, pues lo ideal es que lo ponga real. ¿Para qué? Para que usted se dé cuenta cómo le funciona. Si no, invénteselo, no hay problema. Ahora, en la descripción voy a poner el tipo de producto: camisas, botones, zapatos, hora de servicio de cátedra, hora de prestación de servicio, hora profesional, servicio de asesoría, servicio de capacitación, servicio de formación, en fin, camisas, buzos, zapatos, arroz, panela, frijoles, lo que usted venda, ¿ya? Ese va a ser la descripción de su producto. O si usted quiere ya marcarla acá, camisa de cuello largo, manga corta, color azul, no hay problema. Como usted los quiera llamar, puede escribir su producto. En esta unidad de medida, en la siguiente casilla, fíjense que hay un menú bastante amplio. Yo sugiero que ustedes pueden evaluar cuál de estas medidas le puede servir. Sin embargo, hay tantas definiciones que uno hasta dice, o a mí me ha sucedido, wow, yo no sabía que existía una medida de ese tipo. Por ejemplo, galón imperial neto es una unidad de medida que para un sector económico del país, esa medida le sirve. A nosotros no nos sirve y de hecho no sabemos de qué se trata eso. Entonces yo puedo escoger una de dos opciones. O new, la que aparece por definición, número de unidades internacionales, o la otra que les sugiero es la 94, que es unidad. ¿Sí? Yo que estoy vendiendo una camisa, ¿cuál es la unidad de medida? Pues una unidad. Ahora, si yo necesito definirlo por libras, por kilos, por litro, por galones, fíjense, reitero, que aquí hay muchas opciones que ustedes pueden escoger de acuerdo a sus necesidades. ¿Okay? Precio unitario de venta, a mano derecha. Ese precio es el valor que yo le tengo definida a esta camisa y es el que me va a servir para que la factura se me automatice. Ojo, este es un precio que puedo colocar de referencia, pero en la factura lo puedo modificar. Supongamos, yo le voy a poner acá, la camisa vale 100,000 pesos. ¿Listo? Esa camisa que vale 100,000, yo después haciendo la factura puedo decir, no, no vale 100, vale 90, vale 80 o vale 120,000 pesos. No tengo problema. Los siguientes campos son informativos, precio unitario de inventario y precio de referencia gratuita. No son obligatorios. Fíjense que no tiene el asterisco rojo. Por lo tanto, si consideran válido dejarlos en cero, es oportuno que lo dejen en cero. No tienen problema. En la parte inferior vamos a encontrar tipo de impuesto. Y fíjense que al desplegar la flechita me va a mostrar el menú de cuántos impuestos puedo tener a cargo. De acuerdo al producto que yo maneje, yo sé qué impuesto debo manejar, ¿ya? En este caso tengo una camisa, sé que la camisa maneja el IVA. Y fíjense que automáticamente se me abre una casilla a la derecha donde me muestra las diferentes tasas que puedo manejar de IVA. No quiere decir que yo pueda acogerme a cualquiera de ellas, no. De acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma, ¿cuál es la que yo debo aplicar? En este caso de las camisas, debo aplicar la tarifa del 19%. Vamos a escogerla. Listo. En la parte inferior, ya en la última casilla, tiene un tema de retenciones a la fuente. Este es un campo informativo, que si usted desea manejarlo, lo puede utilizar, pero es un campo que no se va a ver reflejado en la factura, ¿ya? Cuando yo ya tengo esta información consolidada, lista, sencillamente voy a decirle guardar, el sistema automáticamente me va a crear el producto. Fíjense, camisa 94, precio unitario 100,000. ¿Listo? Conclusión. Ya tenemos el certificado digital en trámite o ya no lo asignaron, ya tenemos los clientes generados, ya tengo un producto creado. Lo que puedo hacer ahora es pasar al menú de facturación. ¿Qué es el menú de facturación? Fíjense que él me muestra cuatro opciones: factura de venta, contingencia, nota de crédito, nota de débito. Factura de venta es el menú por el cual yo voy a hacer ya la factura como tal, ya se las voy a mostrar. Factura de contingencia es la opción que yo tengo para transmitir las facturas cuando el sistema se cae, cuando no tengo la posibilidad de hacerlo a través de factura electrónica. La norma me permite que haga una factura de papel. Esa factura de papel será la contingencia. Supongamos, el supermercado tiene las cajas llenas, la gente está haciendo fila, se fue la luz. Al irse la luz, pues no tenemos conexión a internet, los computadores no sirven. Paramos el negocio, cerramos la reja, bajamos la persiana, no podemos, el negocio tiene que continuar. Entonces la norma nos dice, genere factura de contingencia. Es un talonario en papel que usted puede habilitar y mientras tenga ese impase, hágalas en papel. Cuando usted supere ese impase, cuando regrese la energía,
Entonces usted podrá generar las facturas de contingencia, esas que hizo en papel, y venir a este link y transmitirlas. Es decir, sí o sí, yo voy a tener siempre que transmitir la información a la DIAN, sí o sí. La diferencia es que si estoy en contingencia, la hago en papel y posteriormente la voy a mandar. ¿Cuándo la mando? Después de que yo supero el impasse, tengo 48 horas para transmitir esa factura a la DIAN. La nota de crédito y nota de débito, como les decía al comienzo, son documentos que van a afectar la factura. Yo no anulo la factura, sino que la modifico. Con una nota de crédito disminuyendo parcial o totalmente, o con una nota de débito aumentando parcial o, bueno, sería en este caso parcial. Visto esto, vámonos a la factura de venta. ¿Cómo es un formato de factura? Quienes ya han visto una factura, bueno, escúcheme, pero no me permite entrar porque yo no tengo certificado. Vamos a hacer algo acá. Voy a entrar con otro usuario que yo manejo para efectos didácticos y poderles mostrarles a ustedes cómo funciona este tema de la factura en el ambiente de prueba. Yo voy a ingresar acá con otro usuario de prueba que manejamos y permítame, yo valido acá, escúchenme acá, no sé si tenemos en este momento... De forma, ahí tenemos de pronto, Orlando, alguna pregunta que podamos ir contestando mientras que llegamos aquí. Claro que sí, Alejandro. Dice Julián Andrea Villanueva. Sí. Si ya tenemos habilitado el facturador electrónico y recibo donaciones en dinero, ¿debo realizar una factura electrónica? ¿Se cuenta como un producto en este caso, no? Ojo, las donaciones tienen una normativa específica, ¿sí? Y por allá, no lo recuerdo en este momento, hay dos conceptos emitidos, hay varios conceptos de la DIAN sobre el concepto de donaciones, donde se ha manifestado vía concepto, vía doctrina de la DIAN, que las donaciones no son un elemento de facturar, ¿sí? Abro un paréntesis acá, aprovecho. Antes de abrir ese paréntesis, quiero mostrarles algo. Fíjense que yo ingresé nuevamente a la página de la DIAN, pedí un nuevo token, me lo mandaron a este otro correo diferente al que veníamos manejando, que con ese token ya me fui al correo de ese usuario, un correo en Gmail, me llegó el mensaje, le doy a acceder y me va a abrir. ¿Ok? Aquí estoy nuevamente en el ambiente de prueba. Este es otro usuario diferente al que veníamos manejando, pero lo estoy utilizando para efectos prácticos, poderles mostrar cómo funciona la factura. Ahora, hago un paréntesis. Cuando hablamos de donaciones, hay que pensar en qué se factura. Teníamos un primer inquietud que era quién factura, que la aclaramos al principio de esta charla. ¿Quién factura? Teóricamente todos, excepto las personas jurídicas o naturales que están en el artículo 7 de la resolución 42. ¿Sí? Ellos no facturan. Esos son quién. ¿Y qué factura? Se factura la venta de bien y la prestación de un servicio. Esos son los dos elementos. Usted tendría que evaluar. En ocasiones hemos tenido... Y voy a hacerlo acá y de pronto nos sirve para ilustrar. En alguna ocasión tuve una persona de una entidad, una SAL, que me decía, venga, pero es que yo vendo manillas, pero es que esas manillas están hechas con lana de oveja virgen, elaboradas por la abuela ancestral de los territorios indígenas, y desarrollado en telares construidos por nuestros ancestros, no sé, Bueno, una historia muy bonita, ¿sí? Y escúcheme, estoy quizás exagerando, pero es como para ilustrarles el ejemplo. Esa historia tan bonita finalmente decanta en que, ¿qué me dice la norma? La venta de un bien. ¿Usted está vendiendo un bien? Sí, estoy vendiendo unas manillas. Bueno, independiente con qué tipo de lana, quién sea la mano de obra, en qué máquina lo desarrolle, la norma no pregunta o no estipula diferencia en eso. La norma le dice, ¿usted está vendiendo un bien? Sí, hay que facturarlo, ¿ya? Entonces, si yo vendo un bien, si yo presto un servicio, ¿ya? ¿Qué es prestar un servicio? Servicio de educación. Traigo unos niños que vienen a recibir educación. Eso es prestar un servicio, ¿ok? ¿Qué es prestar un servicio? Servicios profesionales. Soy contador, soy abogado, le doy su asesoría o su soporte en cada una de las ramas. Soy ingeniero, soy arquitecto. Eso es prestar un servicio. ¿Ok? Si yo no tengo estas características, entonces quizás no sea elemento para facturar. En el caso de las donaciones, vuelvo y reitero, hay conceptos de la DIAN, doctrina de la DIAN, que determina que esto no se factura. ¿Ok? Tendrían que validar muy bien si realmente es una donación, porque algunos de estos recursos provienen de contratos
administrativos, con entidades estatales. Y bueno, hay que validar si realmente esos contratos hacen alusión a una donación o no la hacen. Es que a mí me parece, vía, aquí entre líneas da a entender. Yo les sugiero que sean muy cuidadosos, lean muy bien esos contratos, validen bien esa información y puedan determinar en qué escenario se encuentran. ¿Ok? Retomo acá, cierro paréntesis. Estoy en el ambiente de factura electrónica, abrí el menú de factura. Esta es una factura, este usuario, me devuelvo aquí rapidito. Fíjense que este usuario ya tiene un certificado digital asignado, por eso me permite generar la factura. En el usuario que estaba utilizando anteriormente, como no me han entregado el certificado, no lo puedo desarrollar. Ahora bien, cuando yo abro el menú facturas, él no me pide nada raro a lo que nosotros ya conocemos. Primer campo, datos del documento, la fecha que voy a expedir el documento. Y hagámoslo acá, vamos a hacer una factura el día de hoy, 25 de febrero. ¿A quién? ¿Qué tipo de operación? Es genérica, no me muestra más opciones, ¿sí? ¿Qué tipo de negocio vamos a hacer? ¿De contado a crédito? ¿Sí? Y es necesario aclarar porque hay un campo por acá a la derecha, si usted lo visualizan, que dice plazo. Si yo marco crédito, me va a pedir la fecha. Digámosle que es en contado, ¿listo? El tipo de entrega, si yo quiero, registro, si no quiero, fíjense que no tiene el asterisco rojo, por lo tanto no es obligatorio, es un campo opcional, ¿ya? En el prefijo, yo voy a seleccionar la factura o el rango de facturas que voy a utilizar. Yo puedo tener un rango o puedo tener varios rangos de facturas. En este caso, manejo solo uno, vamos a utilizar solamente ese que tengo allí. Y en medio de pago, fíjense que él me despliega una información donde puedo seleccionar efectivo, transferencia, pagos bancarios, transferencias bancarias, tarjetas de crédito, abonos en banco, abonos por documentos, en fin. Fíjense que el menú es bastante grande. Yo le voy a decir, por ejemplo, la 42, consignación bancaria. Así me va a pagar. Hasta el momento, nada raro de la negociación que usted y yo estamos haciendo. Segundo campo, datos del emisor. El sistema por defecto arrastra los datos de la persona que va a facturar. En este caso, ya teníamos una persona que es natural. Validamos que la información corresponda. Está bien, ok, está bien. Entonces vamos despachando estos campos. El tercer campo, datos del receptor, que es de la persona que me compra. Fíjense que aquí trae una lupa. En esa lupa, si le doy clic, él me va a mostrar la base de datos de los clientes que yo he grabado. ¿Se acuerda que hace un momento vimos cómo crear un adquiriente? En este caso ya tenemos creado este adquiriente, el señor Alejandro Niño. Yo le doy a aceptar y fíjense que el sistema me arrastra los datos de esta persona que me va a comprar. Yo los valido, están ok. Fíjense que aquí hay un campo que está en blanco. Yo le voy a decir, listo, seleccionémoslo. El señor tiene la responsabilidad O52, facturador electrónico. Vamos a dejarlo con esa responsabilidad. Ya todos los campos los tiene bien, o sea que este campo también ya está despachado. Productos, lo mismo funciona. Tenemos una lupa. Yo la despliego, él me muestra el menú de los productos que he creado. Vamos a decirle por acá que es un pantalón y que ese pantalón, la cantidad que le voy a vender a este señor son 12 unidades de pantalón. Fíjese que él me trae el precio unitario del cual les hablaba hace un momento. Si quiero, lo dejo en el precio que yo tengo preconfigurado. Si quiero, lo modifico. Lo vamos a mantener. Si quiero agregar más producto, entonces le doy clic en agregar línea. Fíjense que tengo aquí un botoncito que me permite agregar más productos. Y finalmente voy a tener aquí un campo de descripción que me sirve para registrar notas. Por ejemplo, recuerde que el próximo mes estamos en aniversario. Los invitamos a pagar su factura cumplidamente. El despacho lo vamos a hacer a la calle 15, número 4058. Nuestros teléfonos de servicio al cliente son 3456789. En fin, es un campo que sirve para usted escribir. Al final vamos a encontrar un discriminado de los valores de las operaciones que estamos reflejando en la factura, un subtotal, un discriminado de los impuestos de acuerdo a la configuración que yo le di al producto y un importe de venta. Finalmente, le vamos a decir a esta factura previsualizar, él me va a mostrar una imagen con un mensaje en el cual me está diciendo que estos son los datos que van a quedar en la factura electrónica. Yo les doy una última revisada, ¿sí? Ojo, como estamos trabajando en el ambiente de pruebas, por eso genera este mensaje de agua que dice sin valor fiscal. Cuando ya estemos en el ambiente real, este mensaje no aparece allí, ¿ok? Para que lo tengan presente. También quiero hacer esa aclaración que en la parte superior, en el número de la factura, él en este momento no me le ha generado número a esta factura. ¿Por qué? Recuerden que al principio hablamos que nosotros tenemos información y la vamos a transmitir a la DIAN. Hasta este momento estamos en el paso número uno. Apenas vamos a transmitir la información. Cuando esta información sea transmitida y la DIAN valide,
autorice la factura, en ese momento se va a generar un número en esta parte superior. Mientras tanto, siempre va a aparecer el número cero. ¿Qué revisé? Pues que los datos de la fecha están bien, el pago está bien, los datos míos como persona que vende están bien, los datos de la persona que me compra también está bien, el producto, la liquidación, el precio está bien, el impuesto está bien. ¿Estamos satisfechos? Sí, estamos satisfechos. ¿No tenemos nada para cambiar? No tenemos nada para cambiar. Entonces, finalmente le digo firmar y guardar. El sistema, en ese momento, en este instante, fíjense lo que está pasando, está transmitiendo los datos a la DIAN. En este mismo momento la DIAN está validando los datos, 240 y algo de datos, y en ese momento la DIAN ya me dijo documento firmado y aprobado. Así de rápido la factura electrónica. ¿Dónde nos demoramos? En los datos de a quién le voy a vender y qué le voy a vender. Pero la DIAN no se tardó mayor cosa en aprobarnos. Fíjense que la parte inferior nos dice, es la factura número 14, recuerden que no teníamos número de factura, que fue generada el 25 de febrero, que fue generada el señor Alejandro. Fíjense que aquí en esta parte inferior, me salí de la pantalla. En esta parte inferior, para que ustedes tengan la información, a mano derecha de estos datos de la factura me muestra dos iconos. A pesar que si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior, él descargó un archivo XML, que es el soporte válido, y si yo abro este archivo, permítame lo hago, voy a ver dentro de ese archivo dos tipos de archivos, ¿ya? Un archivo, vienen comprimidos, un archivo que es el attached document y es el archivo XML, el cual es el manifestado, que es el válido. Y un segundo archivo que es el PDF. Este PDF es el que yo puedo abrir e imprimir. Démosle doble clic. Lo vamos a imprimir para entregarle al campesino que no tiene correo electrónico. Imprimo esta factura y ya es totalmente válida. Se la entrego. Sin embargo, si yo no tuviera esos archivos, yo puedo volver aquí a factura electrónica. A mano derecha, en el icono verde, me permite descargar el archivo XML, perdón, el archivo PDF, y en este segundo icono, el que se encuentra en la mitad, que parece un clic, me permite descargar el archivo XML si necesito una copia de él. Con esto se resume cómo se hace una factura electrónica en Colombia. Si se dan cuenta, el proceso de habilitación lo corrimos en algo así como unos 30, 40 minutos. Es más o menos lo que ustedes se pueden estar tardando. Obviamente, Alejandro sabe, listo, no hay problema. Usted lo puede ir haciendo en los manuales. Y créanme que no es un proceso que van a tardar más de hora y media, dos horas haciendo la habilitación. Cuando yo ya tengo esto, ¿se acuerdan que yo les pedí al favor de que me regalaran el dato si la persona está habilitada? Vamos a ver este contribuyente. Participantes, facturador. Él me va a mostrar los datos de esta persona. Y fíjense, se los mencioné hace un momento. Estado de aprobación, habilitado. Él ya terminó, él ya puede hacer facturas. Fecha de inicio de producción, el 7 de julio del año 2020. Este usuario fue aprobado en ese momento. Ya tiene todo este tiempo facturando. Si yo voy con este usuario al ambiente real, él me permite acceder y me permite generar. De hecho, este es un usuario que en este momento está generando facturas de ambiente real sin mayor contratiempo. Eso es básicamente la factura electrónica. Creo que con esto cumplimos con el objetivo propuesto, poderles explicar cómo se presenta. Les reitero, en el micrositio de la DIAN está toda la información en cuanto a manuales, en cuanto a elementos que ustedes pueden utilizar para generar factura electrónica. Igual, desde la DIAN estamos atentos para prestarles todo el apoyo que ustedes requieran, toda la dinámica que ustedes necesiten, aclaraciones, dudas. La invitación es para que si usted es en persona jurídica y usted debe iniciar a hacer el proceso de facturación, lo haga cuanto antes. Seguramente es necesario que lo haga, es necesario que lo realice. Y bueno, estamos atentos a poder solucionar inquietudes, preguntas que se pueda presentar. Claro que sí. Alejandro, el mensaje está muy claro. A todas las organizaciones que nos han acompañado durante toda esta mañana, el tema de facturación electrónica hay que empezarlo a habilitar y hacer los ensayos de prueba así como usted lo acabó de ver y pues nos lo acabó de mostrar. Hay una pregunta, una última pregunta que dice, el caso de una asociación que presta, 200, que le presta servicio a 250 asociados, servicio de televisión comunitaria, todos pagan una cuota de administración. En ese caso, ellos deben de hacer el tema de la facturación electrónica. Sería interesante revisar cómo está ese vínculo. De momento, excúseme, pero como son tantos productos y servicios que existen en el país, pues es complejo decir, yo me acuerdo. Pero si partamos del principio de, ¿qué se factura? ¿Venta de bien? ¿Prestación de un servicio? ¿Estoy prestando un servicio? Sí.
Entonces busquemos en las normativas que regulan ese servicio si tiene algún beneficio específico, ¿sí? Les voy a poner un escenario como para contextualizar. En el sector salud hay cosas que se deben facturar y hay otras que no, pero porque la misma norma del sector salud, expedida por el Ministerio de Salud o por las entidades que controlan esta área, esta actividad económica, especificaron claramente que eso no es elemento de facturación. Ahora bien, para el caso puntual de este servicio de televisión, sería prudente revisar bajo qué modelo, cómo sea, y de entrada podríamos decir, están prestando un servicio, ¿sí? ¿Tiene algún beneficio por ser ese tipo de antenas de barrio, esas antenas locales? ¿Sería válido o sería necesario poder estudiar la norma para poder aclarar eso? Listo, Alejandro, muchas gracias. Ya estamos pues dando por terminada la sesión, sin antes agradecerle pues por la información que nos ha compartido, a las entidades que nos han acompañado también, agradecerle por el acompañamiento durante esta mañana. Esta grabación fue y queda grabada en el Facebook Live de Cámara de Comercio, queda grabada en la sección de videos, por eso en este momento le hacemos la invitación para que nos sigan en las redes sociales de Cámara de Comercio, se puedan enterar no solamente de este tema de facturación, sin otros temas transversales que vamos a trabajar con las entidades sin ánimo de lucro. En Facebook aparece como Cámara de Comercio de Armenia, en Instagram como arroba Cámara Armenia, en YouTube en Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. Sin antes despedir, decirles que para el día martes 2 de marzo vamos a tener una charla bastante interesante. Tiene que ver, es un conversatorio, organizaciones sociales efectivas, a cargo de la profesional y trabajadora social Andrea Osorio Jurel. Andrea Osorio pues ha trabajado sobre el tema de las asociaciones, de las entidades sin ánimo de lucro, de las fundaciones, y nos va a compartir tips para saber, para generar ambientes efectivos en nuestras organizaciones. Muchas gracias, Alejandro, por su tiempo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estaremos prestos para un nuevo escenario y poder compartir nueva información. Aprovechando la capacitación que ustedes van a desarrollar próximamente, invitarlos a las entidades sin ánimo de lucro a que pertenezcan al régimen tributario especial. Es un proceso fácil, sencillo. Créanme que no requiere mayor cosas. Hay que detenernos a leer un poco, estudiar un poco, pero créanme que no es muy complejo. Seguramente tendremos otro escenario para profundizar en ello. Listo. Alejandro, muchas gracias. Un feliz día para Feliz día. todos. Hasta luego.